y en realidad es un día de mucha alegría, de mucho entusiasmo para nosotros, porque el sentido de la universidad pública se renueva, ¿no?, en el ingreso universitario, que es este ingreso a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Ingresan estudiantes de 60 carreras, que son las que la facultad contempla en distintos campos del saber, y en este momento estamos recibiendo a, en total son 3.200 los ingresantes en todas nuestras sedes. Nosotros tenemos en la sede Paraná, que es la más grande, alrededor de 2.000 ingresantes, en la sede Concepción del Uruguay unos 700, en Concordia, en Federación, en Gualeguaychú y en Gualeguaychú tenemos nuestras sedes y extensiones áulicas, y también así un número importante de estudiantes están ingresando hoy en simultáneo. ¿En qué consiste el curso de ingreso propedéutico? Nosotros, bueno, trabajamos por esta idea del ingreso a la universidad y la universidad y la educación superior como un derecho que tiene que llegar a todos y cada uno de los ciudadanos, y que la universidad debe responsabilizarse en garantizar ese ingreso. Pero ese ingreso sabemos que muchas veces es un proceso que hay que acompañar, hay que contener desde diferentes lugares, ¿no? Nuestros estudiantes ingresan con algunos estudiantes de una vez finalizada la escuela secundaria y otros jóvenes y adultos que se dan una segunda chance. Ese ingreso a la universidad tiene que ver con abrir puertas, con tender puentes de saberes, de experiencias, de acompañarlos y de poder trabajar con ellos acerca del sentido de la universidad, de la historia de la universidad, la alfabetización académica en cuanto a las prácticas de lectura y escritura, que tienen que ver con aprendizajes que son los que les van a dar el sostén, juntamente con lo que es el trabajo sobre cada una de las disciplinas que ellos van a estar ingresando, para poder tener esa cursada del ingreso, que es lo que va a permitirles ese ingreso exitoso, digamos, y también poder garantizar a partir de allí la permanencia, el acompañamiento y el egreso. ¿Cuánto dura el curso y cuándo comienzan las clases? En todo esto vamos a estar trabajando estas 5 semanas a partir de hoy, y finalizado este tramo, digamos, los estudiantes ya ingresarán a primer año.